Estas mujeres marchan desde hace 40 años reclamando la verdad sobre la suerte de sus hijos desaparecidos en la dictadura argentina. Cansadas de que los militares ignoraran sus preguntas, el 30 de abril de 1977 varias se reunieron frente a la Casa de Gobierno armadas con las fotografías de sus hijos ausentes. Jean-Pierre Busquet, ex corresponsal de la France Presse en Buenos Aires, recuerda el nacimiento del movimiento. Llegaron 17. 17, mucho miedo, a hacer una pequeña ronda alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, pero muy asustadas porque había que atreverse a hacerlo. Como no pasó nada, el jueves siguiente fueron más y cada vez más. En la Plaza de Mayo caminaban en sentido contrario las agujas de un reloj, llevando un pañuelo blanco para simbolizar el pañal de un bebé. No estaban preparadas, en su mayoría no eran mujeres sumamente politizadas. No estaban preparadas a esta pelea, pero me dijo una, yo me acuerdo, mira, para nuestros hijos somos peores que un tigre. No vamos a aflojar nunca, hasta que digan la verdad. Y este era el eslogan, que digan la verdad, que digan la verdad. Busquet escribió Las locas de Plaza de Mayo, publicado en 1982 en francés y español. Ahora visita los institutos de enseñanza franceses para hablar sobre la historia de estas madres que osaron desafiar a la Junta cuando la represión estaba en su apogeo.